Bueno, soy José Antonio Rodríguez y os quería dar unos pequeños consejos de lo que sería la actitud, sobre todo con la guitarra. Uno, que es muy importante y no se suele dar, los profesionales no tenemos más remedio ya que utilizarlo, que son los consejos físicos. O sea, una correcta preparación física a la hora de tocar la guitarra, el caminar unos minutos para hidratar las articulaciones y estirar cada brazo, cada muñeca, el antebrazo y los dedos antes de tocar. Si cogemos el símil del fútbol o cualquier otra disciplina deportiva, veréis que pasan mucho tiempo calentando antes de empezar a jugar o en este caso a tocar. Yo lo veo imprescindible a pesar de la edad que tenga el guitarrista. Siempre tener una disciplina ahí te va a mantener mucho más en forma y te va a evitar problemas que tienen solución, bueno, algunos incluso graves de operaciones. Ese sería mi primer consejo. Otro es la colocación correcta de la guitarra. O sea, tenemos que colocarla ya en el cuerpo, la posición correcta y cómoda que accedamos a cualquier traste. Y una colocación correcta, en este caso, de guitarra flamenca, de guitarrista flamenco, de las manos. Si nos paramos en la mano derecha, nosotros vemos que yo coloco la mano derecha perpendicular al ataque de las cuerdas, porque nuestro sonido sale de esta manera, pulsando la cuerda, no tirando de ella. Y la mano izquierda igual. El dedo tiene que estar perpendicular para que el sonido se produzca correcto, no suene esto. El dedo pulgar simplemente está para ayudarnos cuando hay que poner alguna posición difícil, incluso muy difícil. Simplemente para eso. Pero el resto, la mano tiene que estar libre y con poca tensión en la muñeca. Antiguamente decían que había que romperse la muñeca como los toreros para entrar a matar. Bueno, es un poco lo que quiere decir es que no hay que tener tensión aquí, sino la tensión sale del dedo, no de la muñeca ni del brazo. Ese sería un consejo importante. Otro, derivado de esto, es tenemos un instrumento rico en matices, en sonidos, en efectos, en todo. Entonces, utilizarlo. O sea, nosotros podemos sonar un mi, una nota mi, de esta manera o de esta, o de esta, o sea, utilizar todos los matices para enriquecer la música. Si bien hay una parte más estándar, que es la que se utiliza, bueno, durante la pieza, durante el tema, pero el flamenco está vivo y la expresión va a través de o supeditada por el instrumento que tenemos. Y como tenemos un instrumento que sale sonido de cualquier parte del instrumento, vamos a aprovecharla. Eso sería imprescindible. Y bueno, yo creo que con esto son pequeños consejos que no se suelen dar porque todo lo que queremos es tocar, tocar y tocar. Pero creo que hay que tenerlo en cuenta porque yo a partir de un tiempo los tuve en cuenta y yo creo que la música fluye mucho mejor, suena mucho mejor. Y bueno, a la vista está un poco la diferencia entre tocar bien la guitarra o ser un guitarrista de élite, ¿no? Así que bueno, espero que os vaya bien y esta nueva propuesta de musicaliza.com sea de vuestro agrado y sea de provecho. Y tengamos un contacto musical de cualquier parte del mundo a través de nuestro flamenco.